El 28 de junio de 1969, en el pub Stonewall Inn de Nueva York, trans, lesbianas y maricas se rebelaron contra las redadas policiales y la situación de persecución y sometimiento que sufría el colectivo LGTB. Grupos de EGAM surgieron en todos los urdialdes de Euskal Herria, también en Gasteiz. Tras la modificación de la Ley de Peligrosidad Social, muchos de estos grupos se disolvieron. ¿Pero qué pasó después? Ese derecho a la felicidad, derecho al bienestar, pues para muchas personas que estaba negado, que estaba pues por estos complejos sociales en tanto absurdos, ¿verdad? Pues si en algo pudimos ayudar a devolverles este espíritu y esta esperanza, pues creo que es lo mejor que nos ha podido pasar, ¿no? Uste benuen, nola es, gai lesbianen eta transsexualen borroka atara behar zela kalera, bez. Lo que queríamos conseguir era algo tan básico como derecho a existir. Pues bueno, pues en la manifestación siempre estábamos más o menos las mismas caras, pero luego muchísima otra gente que conocíamos, bueno, pues la encontrábamos en Madrid o iban a Madrid a manifestarse. ¿De qué valía, no? Irse a Madrid a manifestarse cuando, bueno, realmente tenías que manifestarse en un sitio pequeño donde es donde, bueno, pues la visibilidad tiene que ser más presente, ¿no? Y yo creo que, sobre todo en el marco del 28J, que sí que se empiezan a repartir, yo creo que la primera vez que llenamos la cuchi de banderitas del arco iris fue en el contexto de un 28J, yo creo que ahí sí que abrimos algunas cosas y yo creo que ahí tuvimos algún pequeño triunfo que igual luego no es tan pequeño, ¿no? O sea, que es que subo, la verdad es que consiguió aglutinar muchas emociones, muchos sentimientos, muchas teorías políticas ahí. Fue una época muy productiva a todos los niveles. Sí, recuerdo esa sensación de tener un local en el que se mezclaba un poco lo reivindicativo con lo lúdico también, ¿no? Y entonces era muy llevadero, ¿no? Sí. Que muchas veces pasa que estás venga a reivindicar y no haces nada divertido, y allí pues lo pasábamos bien también. De todos modos, cosas que hemos hecho desde más bien están al orden del día. Hace 10 años hicimos un vídeo a través del humor criticando que en Vitoria todas las figuras, todas las estatuas son de tíos y sigue siendo de tíos, o sea que ese vídeo estaría hoy en día al orden del día, o sea que hay cosas que no han cambiado muchas cosas. Sí, de algo puedo estar contento y satisfecho es de haber estado, de haber vivido esos momentos. Creo que hicimos algo importante. Yo creo que, bueno, que son necesarios espacios de este tipo para impulsar la diversidad sexual y de género y para impulsar en general los derechos humanos, y que espero, tengo la esperanza de que surjan, que algo tramaremos con gente nueva, con la gente vieja, y que Gasteiz pues vuelva a contar con un espacio o más de estas características, ¿no?